Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Que la bendición del Todopoderoso siempre sea contigo y con los tuyos. Un gozo poder compartir en esta hora el aperitivo de la palabra del Señor que llega a través de Más Cerca Estoy a cada uno de ustedes. Quiero en este momento rogar a cada uno de aquellos y aquellas que ya están unidos en este estudio que en su corazón y en su mente siempre reciban la palabra del Señor con gozo y con disposición a ponerla en obra y práctica. El aperitivo para hoy se encuentra en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2, 4. Allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué declaración más interesante dada a través de este profeta Habacuc, siglos antes del nacimiento de Cristo, y cuyas palabras se proyectarían hasta el mismo fin de la historia de la humanidad. El justo por la fe vivirá. Pero la primera declaración no podemos pasarla por alto. La primera declaración, el profeta dice que he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El orgullo es una característica de aquella persona que no anda en rectitud, de aquella persona que se torna distante de Dios y con frecuencia hasta enemiga de la voluntad de Dios, pensando que por sí mismo, por sí misma, puede tomar decisiones, hacer elecciones al margen de lo que es la voluntad divina expresada en su palabra. Por eso, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Toma decisiones por sí mismo, independientemente de lo que está revelado. Aquel que se enorgullece ni siquiera siente la necesidad del resto de sus hermanos, actúa por sí solo, de cuenta propia, a veces se distancia voluntariamente de lo que tiene que ver de la congregación del Señor, del pueblo de Dios, porque piensa que por sí mismo, por sí misma, puede obtener finalmente la victoria o puede salir airoso. Sin embargo, antes del quebrantamiento de espíritu es la soberbia, el orgullo. Por eso aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero contrapuesta a esa declaración en el mismo verso dice, mas el justo por la fe vivirá. Palabras que siglos después la tomaría el apóstol Pablo para hacerla como el icono de sus escritos, como la brújula de lo que tiene que ver con su accionar en la vida cristiana. Aquello que le mantuvo firme en el Señor en medio de tantas persecuciones, de tantas vicisitudes, de desafíos de los enemigos de la verdad, del aguijón en la carne, todo esto lo pudo soportar por su fe. Y entendemos claramente lo que esto significa para el creyente hoy, porque la mejor definición de fe es confianza en Dios. Y aquella persona que confía en Dios no significa que necesariamente esperará que Dios siempre hará lo que él o ella le está pidiendo, sino de que Dios hará lo que entienda que es lo mejor, lo más adecuado, lo que a la postre dará un mejor resultado para su vida espiritual, su vida familiar, en su entorno material, en fin, porque Dios tiene un plan mucho más grande, mucho más abarcante y mucho mejor que el que nosotros podemos elaborar. Por eso la fe nos lleva a confiar en Dios. Y claro, esto nos mueve a orar, a pedir, a clamar, porque le tenemos confianza. Pero siempre la respuesta vendrá de acuerdo a la voluntad de aquel que ve el cuadro completo, que ve no solo el principio, sino que ve el fin. Y ve el fin desde el principio, valga la redundancia, como lo expresa la palabra. Tener fe, vivir por la fe, vivir confiando en Dios, necesita ser alimentado por la palabra. Es cierto que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso le da un carácter de urgencia a procurar la fe. Es lo que provocó que los discípulos le dijeran, Señor, aumenta nuestra fe. Pero la clave está dada allí, en Romanos capítulo 10, versículo 17, donde dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No existe otro modo. La ciencia se ha aumentado, la tecnología se ha multiplicado. Sin embargo, en pleno siglo XXI, en plena era digital, la única forma que existe para fortalecer la fe, para crecer en la gracia, es por medio del estudio de la palabra. Y mientras compartimos la palabra en este momento, la fe de muchas personas se fortalece, su confianza en Dios se profundiza
y logra esa persona tener entonces una experiencia que es la que agrada al Señor, porque sin fe es imposible agradarle. Solo aquel cuya alma no es recta se enorgullece y piensa que no tiene necesidad de Dios, que no tiene necesidad de la palabra ni de la oración. Pero el justo definitivamente vivirá por la fe. Cultiva esa fe estudiando las Escrituras, dedicando cada día más tiempo a estudiar la palabra, a escucharla en los diferentes momentos del día, a compartirla con otros, porque como es una espada de dos filos, también afectará en forma positiva tu vida, tu fe y tu crecimiento en la gracia. Que el Todopoderoso te dé esa experiencia. Y nunca olvides lo que declara el Señor a través del profeta Habacuc. En Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se llena de soberbia, pero el justo vivirá por la fe. Oremos al Señor y pidámosle de su gracia y de su Santo Espíritu para que cada día vayamos a la fuente de alimentar la fe, la palabra de Dios. Oremos. Dios eterno, en esta hora te agradecemos por tu bondad y por la oportunidad de fortalecer justamente la fe al estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos lleva a la humildad, a reprender el orgullo, la soberbia, la vanidad y a humillarnos cada día en busca de fortalecer nuestra fe, escuchando tu voz a través de tu palabra. Que esa sea la experiencia de cada amigo, cada hermano. Gracias, Señor, por escucharnos y por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén.